desde hace más de 10 años estoy negociando con la compañía Mune Cacao, haciendo depósito para recibir ganancia, un por ciento, ¿verdad?, mensual. Tengo aproximadamente 3 certificados de una cantidad que no voy a mencionar, no voy a decir, pero hasta el momento estaba la compañía muy sólida, nunca habíamos tenido problemas, ya yo tengo más de 10 o 12 años con ellos y de momento surge esto. Nosotros queremos que por favor la compañía, los representantes nos den una explicación, porque somos padres de familia, somos gente trabajadora que hemos luchado con nuestras manos, con nuestro esfuerzo, con el sudor de nuestra frente. No es dinero que nos lo hemos ganado fácil, ha sido luchando, trabajando año tras año para que ahora venga a suceder una cosa así. Queremos una explicación, queremos que nos den, que nos expliquen, que nos den un avance, algo, qué van a hacer con nosotros. Somos cientos de personas que habemos todos en la misma situación. Es lo que queremos, que den la cara, que nos expliquen qué es lo que van a hacer con nosotros, que nos den una esperanza de algo, por lo menos. Pues, porque no queremos llegar hasta la consecuencia que sean más lamentables, vamos a decir, pero necesitamos que alguien se nos enfrente y diga algo, qué es lo que van a hacer con nosotros. Compañía Mune CRL, la empresa productora y comercializadora de cacao, informa a la opinión pública y en especial a nuestros clientes y suplidores, quienes por décadas han colaborado junto a nosotros en el fortalecimiento de la economía de San Francisco de Macorís, lo siguiente en relación al fraude detectado en la sucursal de esta ciudad, de la cual somos víctimas, conjuntamente con las personas que tradicionalmente, en calidad de personas físicas, han hecho préstamos para sustentar nuestras operaciones. La empresa se acogió a un proceso de reestructuración de conformidad con la ley 141-15. En ese sentido, la empresa establece que honrará los compromisos financieros de las personas que tienen pagarés debidamente acreditados y registrados, lo cual se hará hecho en la forma, modalidad y tiempo en que lo ordene el tribunal. De conformidad con lo anterior, en los próximos días, el conciliador de deudas establecido por el Tribunal de Reestructuración Financiera procederá a contactar a cada uno de los acreedores para de esa forma comenzar los procesos de cumplimiento de las obligaciones asumidas por nuestra empresa. La familia Mune y la empresa que dirige reafirma categóricamente su compromiso total de seguir trabajando incansablemente de la mano de nuestros clientes para que de esa forma continuar contribuyendo con el desarrollo socioeconómico de la provincia de Duarte, donde desde sus inicios ha estado presente. Estamos seguros que con la ayuda de Dios, de nuestros clientes y la justicia, lograremos sobrepasar juntos este fraude en el que nos han sumido personas que fueron nuestros colaboradores y que ya han sido desvinculados y debidamente sometidos a la justicia. ¿De cuántos millones es el fraude? Todavía hay que esperar que el Tribunal de Reestructuración determine el monto y la cuantía de a qué ha ascendido este fraude. ¿Y cuándo le van a empezar a entregar los intereses? Eso hay que esperar que este tribunal, que ya está apoderado y que está debidamente adecuado a un proceso de reestructuración, decida, porque hay un conciliador que ya va a empezar a notificar a cada uno de los acreedores a partir de esta semana del lunes, y ahí podremos entonces, ya cada uno tendrá directamente la confirmación con el conciliador y podrá discutir el tema de su acreencia, que es la persona designada por el tribunal. Dos preguntas, licenciado. En primera parte usted habla de una reestructuración. Sí, correcto. El que tiene conocimiento de reestructuración sabe que dicha reestructuración debe, al finalizar, ofrecer un monto y una calificación de lo que se ha recogido. Claro. En esa reestructuración. ¿Cómo es que ustedes no saben si hicieron una reestructuración? ¿Cuál es el monto real que asciende el supuesto fraude? Parece que hay una confusión. Reestructuración es un tema de ley donde se establece que la empresa apodera a un tribunal que es que acoge un procedimiento especial y es quien va a determinar, ya con las pruebas que aporta la empresa, con los estados y la auditoría que realiza dicho mismo tribunal. Un tribunal de reestructuración que es la décima sala de la Cámara Civil y Comercial de Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Bueno, podríamos posteriormente, estaríamos citando para hacer esto. ¿Fue aquí cometido? Porque no, la sede central. La sede de la Cámara Central para conocer la reestructuración financiera de empresas es el tribunal especializado. Y el domicilio principal de la empresa está en Santo Domingo. Aquellas personas que
Y yo dije dos preguntas, solamente yo. Sí, sí, sí. Claro, claro, joven, claro. Perdóname, vamos a hacer por orden. Preguntó uno, deje que ella pregunte. El otro sí. Es claro, claro. Pero ya la concluya. Concluya. La última pregunta ya para finalizar. Mi inquietud es, entonces, aquellas personas que no logren demostrarle a ustedes que tuvieron o tienen una inversión en la empresa Mujer, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, esas personas que hicieron negocios personales con el señor Luis y con las personas involucradas en este fraude, ya tendrán las vías de derecho para someter a esas personas que lo estafaron o lo engañaron. Ya porque esta misma persona también estafaron a la empresa de la cual somos víctimas en este proceso. O sea, todo aquel que fue engañado por esa persona, igual como engañó a la empresa, tiene todo su derecho de accionar la justicia contra ellos y exhortamos a que así lo hagan. Que todo aquel que ese señor le tomó un dinero y no le dio a creencia o lo hizo de manera, de forma discrecional, pues entonces que lo sometan. Después. Yo tengo tres preguntas. Sí, señor. Él me la puede contestar. ¿Tiene la empresa solvencia para responder a las deudas? Todos los activos de la empresa están a total disposición de responder ante esta situación. Incluso, por eso, la familia Muné no está aquí ahora mismo. ¿Sabe por qué? Porque están en Santo Domingo trabajando día y noche de manera incansable para buscar precisamente toda la resolución de los fondos para poder responder a todo aquel que tenga su acreencia registrada. Y sépanlo también, como lo hemos dicho, que todo aquel que prestó su cédula o prestó su persona o su firma para hacerse entregar dinero de manera ilegal o fraudulenta, va a tener que responder también ante la justicia, porque ha engañado a todos ustedes y a todos los que estamos también nosotros aquí. Es una situación que se ha presentado de préstamos a título personal, que todos los préstamos que fueron realizados por esos clientes, la empresa Muné va a proceder a honrar los compromisos o la responsabilidad conforme a la ley de reestructuración mercantil, y por eso se apoderó un tribunal y hay un conciliador que va a proceder a validar todas las informaciones, porque todos los activos, como dijo el colega Pedro Manuel, están a la disposición y están lo que hay un procedimiento para honrar todos esos compromisos. Y la otra pregunta: ¿en qué plazo cumplirán las deudas y si esto se sigue acumulando los intereses? Excelente pregunta. Ya, como te referí, el Tribunal de Liquidación de Estructuración ha sido apoderado y ese tribunal es que va a disponer los plazos. Recordemos que la misma ley establece que una vez ya apoderado el tribunal, todos los intereses y la cesación de pagos se hace de manera legal. O sea que la cesación de pagos y el congelamiento de intereses está apoderado y lo va a decidir el tribunal, que es que va a tener el curso de este no proceso. No es el común proceso linario. Exacto. Que se dilata mucho tiempo. No, esto es un proceso expedito. Se ha hecho precisamente en para virtud eso. De esa ley especial y donde la empresa Muné honrará todos los compromisos a todos sus clientes. Dígame. Exactamente. Sí. Después de esta rueda de prensa esta tarde aquí, me surge la pregunta. Ustedes saben que hay muchos clientes. Claro. De la compañía Muné que están aquí. Ustedes, después de esta rueda de prensa, van a ir a hablar con ellos, porque en realidad lo que esos clientes necesitan saber o quieren saber, ¿cuándo comenzarán a pagarles? No, claro, la empresa precisamente por eso estamos aquí. Dando y vamos a continuar asistiendo a cada uno de los clientes que tengan la información y que requieran la información. Como lo dije al principio, el conciliador ya ha sido designado y será validado próximamente, y ese conciliador empezará a contactar uno por uno a cada uno de los clientes que serán debidamente acreditados, y que ese conciliador empezará ya a iniciar y que tendrá la facultad otorgada por el tribunal y por la ley para determinar los pagos a cada uno. Eduardo Fernández. ¿Cuántos clientes son? Todavía no se ha dado el dato. Tampoco, es un tema, pues, como hay, recordemos que hay varios esquemas de fraude en este proceso que se han detectado. Pues entonces hay clientes que son reales, hay otros clientes que no son reales, hay clientes que son reales pero con acreencias que no son reales. O sea que todo eso va a un proceso de depuración que ya el tribunal va a determinar efectivamente cuántos clientes. ¿Estamos hablando de miles o cientos? No te podría dar una cifra ahora mismo porque no puedo tener el dato a mano. Puede ser cierto, puede ser mil. No te puedo dar el dato a mano hasta que el tribunal no lo determine. Hay una pregunta que yo hace rato que quiero hacer. Confirmado, ¿cuánto
empleados hay involucrados? Hasta el momento se han sometido 2 personas, hay varias más que están en investigación y que en los próximos días también serán sometidos y traducidos a la justicia. Y reiteramos, porque en este tema no se me ha dado la información de que todo aquel que le pidieron su cédula, le dieron un dinero, que sin saber lo recibió, sin tener ningún tipo de creencia con la empresa, tendrá no solamente que ver el dinero, sino que responder a la justicia, porque es cómplice de este esquema. Recuerden, la pregunta es la siguiente. Sabemos que instituciones bancarias que realmente son reconocidas por las leyes monetarias y bancarias del país, cuando han tenido algún tipo de problema con acreedores, se ha tomado varios años para darle respuesta. Y el más reciente, vamos a decir, fue el caso Baninte, y todos conocemos. MUNED no es una institución bancaria. No es una institución bancaria. Entonces, en ese sentido, MUNED ha violado normas, porque MUNED no está para hacer depósito de préstamo. No, mira, al contrario, usted acaba de referir la distinción que hace nuestro Código Monetario Financiero. MUNED no recibe depósitos, MUNED no recibe certificados. ¿Recibía dinero de No, recibía dinero, no. Usted prestaba un dinero que estaba acreditado en un pagaré. Como yo puedo ir a pedirle un dinero a cualquier amigo, tú me has prestado 100,000 pesos y me dan un pagaré que yo firmo, y es una obligación civil contractual que usted está acreditada y notarizada en un documento que es un instrumento de pago. O sea, eso no es una cuenta que usted tiene, eso no es un certificado, eso es un pagaré notarial que le acredita a usted una deuda que tiene con usted a un interés marginal que se establece dentro de ese esquema. Pero si usted estudia en términos de derecho, la figura comercial del pagaré no es la misma bajo ningún concepto de la intermediación financiera. O sea, que hay que hacer esa distinción bien clara. Recuerda que la gente prefiere que llevar dinero a instituciones como MUNED porque le dan mayor... Es que no lleva el dinero, es que es un dinero que se presta. Hay que hacer esa distinción. Usted no puede llevar un dinero porque no es un banco, no es una financiera. ¿Eso lo hace la empresa? No, hay una confusión ahí. Claro, no, mire, eso lo hace la empresa utilizando un sofisma, cambiando sabe que eso es ilegal. Es que no es un sofisma, porque es un instrumento de pago. La legalidad está ahí. Mira, primero quiero explicar algo, sí, con relación a tu duda o pregunta. Hay entidades que hacen intermediación financiera que están aprobadas por la Junta Monetaria. Correctamente. Que la Superintendencia de Banco tiene un listado. Correcto. Y reciben inspección por el órgano regulador. Claro.